El seguro popular. Pues terrible, ¿no? Terrible lo del seguro popular. Cuando se habla de que, pues dice el señor Fox, a ver, Lopitos, ¿por qué no llevas a consulta el seguro popular? ¿Por qué lo quitas? ¿Por qué terminas con el seguro popular? Y el otro le contesta, pues porque no sirve para nada. Ni es popular, ni es seguro. Y además tiene otro problema que es más grave. Le dice, lo más grave de este problema es que como no sirve, hay que quitarlo porque nunca hay medicinas. ¿Qué le parece? Y debe... Humberto Elizondo Kaufman, mi amigo de hace tantos años. ¿Qué onda, Nino? Ya llegué, saludos, Ninín, ¿qué tuvo? Bueno, pues déjeme platicarle. ¿Qué es lo que es este seguro popular? De veras, el seguro popular no sirve para molestar la cosa. Y le voy a decir por qué. Cuando yo trabajaba en Radio Centro con Pachorrata Aguirre Gómez, las llamadas del seguro popular era siempre terrible. Hijo del PRD, dice Diego de Luna. Siempre hablaban del PRD. Digo del PRD. Ay, este que ya me hizo equivocarme. Que me hablaban que no había medicamentos. Y no había medicinas, ¿eh? No había medicinas. ¿Por qué no había medicinas? No sé por qué el seguro popular, pues yo creo que no servía. ¿Qué hubo, Che Nino? He volvido. Humberto Leiser Elizondo, saludos, Nino. Saludos y te recuerdo con mucho afecto hace tantos años que no nos veíamos. Cuando estábamos en Televisa, ahí lo conocí. Bueno, el que de amarillo se viste, saludos en su... O con el... bye, bye, seguro popular, Nino, Mickey Mouse, Canon, Mickey Mouse. Cumple 90 años, acaba de cumplir 90 años el 18 de noviembre. Pero, a ver, regresemos con lo de Fox y lo de López Obrador. Porque el seguro popular ni es seguro y ni es popular. Así le contestó, ¿eh? Pero es cierto, si no hay medicamentos, ¿para qué querían el seguro popular? Decían, el que no tiene seguro social, el que no tiene ISSSTE, que no tiene nada que lo proteja ni que nada que lo ayude, pues deberíamos pensar en otra cosa, ¿no? Y aquí el problema no fue ese, sino que ni siquiera pensaron. Por eso lo quito. Adiós. Pero ahora, ¿qué va a pasar? ¿Ahora qué va a acontecer con todo esto? Pues yo creo que sigue el enfrentamiento. Y este enfrentamiento ya, como que ya lleva... pues así, cara de disturbio emocional, porque siempre le dice, a ver, Lopitos, un día Lopitos te va a mandar una auditoría y no se la va a acabar tu esposa ni tú. Bueno, cárcel para Arturo Núñez, tiene un desastre en Tabasco, ay, no creas. Y a mí se me hace una persona muy inteligente, no lo voy a defender, pero es muy, muy inteligente, de veras. No sé qué haya pasado, pero ojalá y no. Ni es presidente, ni es peje, es de cuarta. No. Saludos, Nino, desde Atizapán. Ya llegó Ruto Olvera. Te ves bien perredista, hinche ruso, dice Diego de Luna. ¿Qué te pasa? Compartido y saludos desde Mexicali. Se te extraña la televisión, Nino Yellow. Adriana, te mando muchos besos, así como cuando Fox mandó computadoras a zonas que ni electricidad tenían. ¡No! Peor Miguel González Avelar, con tal de robarse el dinero... Ahora con esto de que, bueno, pues ya todo el mundo lo recuerda porque es una persona fallecida. En ese entonces, Federico González Compeán, que es su hijo y que ahora le ha hecho muy bien y ha hecho mucho dinero, pues en ese entonces eran pobrecitos todos. Y entonces a alguien se le ocurrió que por qué no hacían pues el gran negocio. Y el gran negocio era comprar el software para todas las computadoras, ya, compraron no sé cuántos cientos de millones de pesos de software. Y ya cuando llegaron los cientos de millones de pesos para el software, pues no había computadoras, porque nunca habían tenido una computadora. Entonces, el señor Miguel González Avelar se robó todo ese dinero. Y era el secretario de Educación, imagínense cómo estarían las cosas. Ya habló la Madre Tierra. La Madre Tierra dijo que no había cohete y que sí había, no había problemas. Habló la Madre Tierra, sí, hombre. Este Chente fuma mucha mota. Amigo presente, como siempre, dice Fernando Moctezuma. Eso de la Madre Tierra, pues no sé. A veces no le entiendo porque eso de que vamos a pedirle permiso a la Madre Tierra y la Madre Tierra no contestó absolutamente nada. No dijo, a ver, ya hicieron
el procedimiento ambiental para que no me afecte, para que no tengamos dificultades en 1500 kilómetros de este famoso tren, ¿no? Lucero Fuentes, te mando besos. Está perrona la gorra. Está pero de boca, ¿no? El hermano de Margarita Zavala fue el que vendió los programas de las computadoras. No, hombre, no. Los tiempos de Miguel González Avelar era, no sé, era los tiempos de quién. De Miguel de la Madrid. Era el presidente Miguel de la Madrid. Le echaron mezcal para poner la peda. ¿Qué? Quiero una. Saludos, Nino. Se aprobó ley para quitar los bienes por corrupción. Ay, mira, yo no he visto que le quiten absolutamente nada a Rosario Robles. No he visto que le quiten absolutamente nada a Romero de Chávez. No he visto que le quiten absolutamente nada a Gerardo Ruiz Esparza en Puebla. El loco de Juan José Espinosa quiso secuestrar al Congreso para fregar a la gobernadora. AMLO es el más visto en las mañanas. Bueno, eso ha sido el desmadre. Imagínate cuando todos decían, ay, que ya está viejito, que ya no sé qué. En las mañanas acabó con los noticiarios matutinos. Y ahora los noticiarios matutinos, tanto en la televisión como en la radio, tienen problemas. A Videgaray y a Chon que les quiten, ¿no? Ahí tienes a Donald. Ay, yo amo a Donald Trump. ¡Amo a Donald Trump! Ah, no es cierto, es a Donald Duck. Bueno, al pato Donald. Hablo de lo más visto en las mañanas. Esto es impresionante, a ver. Todo el mundo está pensando que en la mañana es muy competitiva la radio. Obviamente que pues tiene un mayor rating que la televisión, porque es cuando vamos con rumbo a nuestro trabajo, a la universidad, a la escuela, a donde vayamos, nos movemos en el auto y vamos escuchando la radio. ¿Pero qué pasó? ¿Nino Canún es contemporáneo de Porfirio Díaz? No, él era más chico que yo. Pero, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Porque amas a Donald Trump, ja, ja, ja. Yo amo a Donald Trump, amo a Donald Duck, a Donald Trump, a todo lo que sea Donald. Ay, ¿dónde está mi teléfono? Mira. Este es Donald Trump. Ah, no es Donald Duck, ¿verdad? Bueno, pues se parece, ¿no? Pero, a ver, fíjate, yo le pedí permiso a la Madre Tierra para hacer mi jacal, es una tradición. Pero ¿en dónde le hiciste? Ojalá y no se la hayas hecho ahí en Paseo de la Reforma, ¿no? Carlos Ramos, saludos, Nino, Viridiana Bonilla. Subirán los salarios y los precios de todo también. Ahorita te platico lo del salario. No mouse, Mickey, no mouse. Nino Pipí, te mando un beso, Marta. Carlos Ramos, saludos, Nino. Nino americanista. Ah, pues, pobre Cruz Azul, tan cerca que estuvo de volver a perder. Bueno, eso es para que se corone, está, pero en chino. Te vi en YouTube de cuando estabas chavo y flaco. Sí, pues fíjate que ahora estoy menos chavo y menos flaco. Subirán los salarios y los precios de todo también. Así es. La mierda de la América otra vez con sus mamadas de campeonatos comprados. Saludos cordiales, dice Viridiana. ¿Cómo que la inseguridad está poniendo más dura con esto de que AMLO está como dócil? El salario debería ser por lo menos 280 pesos. Eres un chavo ruco, no cabe duda. Bueno, estábamos en lo de esto de los famosos seguros populares. Y el seguro popular, pues no sé, qué bueno que lo quitaron y qué bueno que lo desaparecieron. Y ahora qué bueno que llega Gerard Martínez al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque Mikel Arriola robó como loco. Cruz Azul es como la Vázquez Mota, nunca llega, dice. Pero, a ver, ¿por qué como Mikel Arriola? Mikel Arriola se la pasó diciendo que él era honrado, que era honesto. Y bueno, ya vio todo el saqueo que hubo ahí en la... Hubo una gran corrupción de Narro, José Narro, que era el secretario de Salud. Ese se llevó la mayor parte. Mikel Arriola, y fíjese que Reyes Baeza en un principio, antes de que se fuera a Chihuahua, y después López Castro, que se quedó en el ISSSTE, en lugar de Reyes Baeza, pues completaron el... Nos llevamos todo. Y ahorita estaban preocupados y angustiados y aterrorizados Mikel Arriola. Bueno, estaban preocupados, pero ya no estén preocupados. No va a haber absolutamente nada. Los perdedores del PRI, del PRIAN, del PRD se van a poner a chillar y a ladrar. Es lo que han estado haciendo. ¡Saludos, Super Nino! Mikel se llevó los recursos del IMSS a su planeta, a Marte. Amarillo es tu color, arriba las águilas. Bueno, hoy es el cumpleaños del Papa. Hoy
cumple 82 años el Papa, y fíjese que yo estaba muy emocionado de que el Papa fuera latinoamericano, o que fuera, que hablara castellano, porque estábamos acostumbrados a que siempre el Papa era italiano. Y ya cuando salió un polaco dijimos, bueno, ya salieron de la colonia Roma, ya por lo menos salió un polaco, pero uno que fuera latinoamericano, pues a mí me daba mucho gusto. Y se va a vestir de papas Sabritas. El Papa se va a vestir de papas Sabritas. Ni no más. Tu opinión sobre los magistrados, que se vayan o que se bajen los sueldos. No, que se bajen los sueldos. Que se vayan los magistrados. Bueno, pues que se vayan. Ben Esparza, pederasta. ¿Quién es pederasta? ¿Será Erubiel Ávila? ¿O será Emilio Gamboa? ¿O será Yunes? ¿O será Onésimo Cepeda? Porque puta, lo que hay sobran. Eres un chingonazo, dice Bernardo Moctezuma. Eso de polaco sonó al burro, güey. Es polaco de Polonia, no polaco. Te voy a dar un beso. Ah, que se vayan a esas ratas vendidas. Mira, yo no los escucho de que ellos no ganaban 600 mil pesos y ganaban 578 mil. Y es de burla, es de burla. Porque esos 578 mil es dinero que reciben. Y los coches se los pagamos nosotros, y las secretarias se los pagamos nosotros, y los guaruras se los pagamos nosotros, y la gasolina se la pagamos nosotros. Bueno, hasta las casas que estuvieron comprando, empezaron a comprar casas. Estos empezaron a comprar casas, pusieron hasta inmobiliaria y todo. No, 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 la Suprema Corte de Justicia es algo fuera de serie. Y además viven con chefs que les hacen sus alimentos, lo que ellos quieren, de lo que a ellos les gusta, los mejores manjares, las mejores vituallas, no importa lo que cuesten, si para eso lo que sobra es presupuesto. ¿Qué te parece? Oscar Cantú, ¿qué va a pasar con los magistrados? Pues no sé, pero a nadie le importa. A ver, los magistrados se han preocupado por ti, ¿no? Ellos se han preocupado por el presidente de la República. No sé, el que sea. En el caso ahorita de Peña Nieto, bueno, pues el Medina Mora hasta fue a amparar a su presidente, a su jefecito. Ya están sufriendo los mis reyes sin guaruras. Es que, ¿qué van a hacer? Hasta los lentes y los pañales les pagamos, sí. Y además, Mara, te mando un beso. Además tienen otra bronca. Fíjate que aquí es esto que es así como complicado de entender. ¿Por qué les tenemos que pagar todo, además de esos salarios estratosféricos? No es que se bajen los salarios. Yo no diría que estuviera de acuerdo que se bajaran los salarios, pero tampoco que se metan, como dice Eréndira, en su comentario de que se deberían de bajar los salarios de la iniciativa privada, y eso lo pide a los empresarios, que les paguen menos a sus ejecutivos. Eso está pésimo. Y después sacan el video y ya no aparece nada de la Secretaría de la Función Pública. Esta señora Eréndira, pues lo que dijo era incongruente. Pues, ¿qué tiene que ver la iniciativa privada? La iniciativa privada, al contrario, quieres ganar mucho dinero, ¿no? Uy, ya se acabó la pila. Bueno, pero regresando nuevamente a todo esto, déjeme platicarle que, bueno, pues ya, cumpleaños del Papa. El Papa es hijo de migrante italiano. Yo soy hijo de migrante ruso. El Papa estudió con los jesuitas. Yo estudié con los jesuitas. El Papa es el Papa, yo soy un pobre güey. Esta es la única diferencia del final. Pero fuera de eso, hay como que nos parecemos, ¿no? Dicen que no responden a lo que digan las mayorías de López Obrador. Nacho Morales Lechuga, bueno, pues ya también está dentro de los de Brooklyn, que dicen que desde 1990 lo tenían en la nómina. Inmediatamente Nacho dijo, no, 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 a mí no me metan en sus broncas. Fíjese que yo conocí a Nacho, bueno, ya lo conocí como procurador, ya no lo conocí antes. Él con Agustín Acosta Lagunes. Agustín Acosta Lagunes fue el gobernador de Veracruz, un gobernador de Veracruz que era muy amigo. Ojalá podamos conectar aquí porque ya esto ya no tiene pila. Fíjese que pasó una cosa muy rara. Esto es algo extraño. Agustín Acosta Lagunes era muy amigo de López Portillo. Esto de haber sido, yo creo que 82 a 88 fue López Portillo. No sé cuándo fue que llega al gobierno de Veracruz Agustín Acosta Lagunes, pero llega en eso. Y nombra secretario general de gobierno a un joven inteligente y brillante, Nacho Morales Lechuga. Brillante, brillante, fuera de serie, brillante. Y además mesurado. Entonces, lo hace secretario general de gobierno. Yo lo conozco hasta que es procurador. Hasta ahí lo conocí. No lo conocí en toda su carrera política en el estado de Veracruz. Pero a mí se me hace una persona muy, muy, muy seria en todo esto.
es, no es solemne, es una persona muy seria en sus asuntos, muy seria en llevar su vida personal, en su familia. Y llegó un momento en que tuvimos un contacto pues muy estrecho, y un cuando él llega a la embajada de Francia, cuando llega como embajador, pues todo lo que se le requería o todo lo que podía yo ayudarlo, a él y a su esposa Jackie, lo hacía. Y después Jackie vino acá y ella tenía que ver con todo lo que corresponde a las adicciones. Entonces hizo un programa allá en León, Guanajuato, y el problema de las adicciones que tenía era... Tenemos que conectarla, perdónenme porque se nos está acabando la pila. El problema de las adicciones era por los chemos que se ponían los chavos de allá de León. Entonces Jackie hizo luego su programa, llevó ayuda, llevó gente... a atender a todos estos chavos, ¿no? A todas estas personas que tenían tantos problemas, pero sobre todo los jóvenes, no se vaya a caer. A ver si le podemos poner algo. Y ese era uno de los problemas graves que se vivía. Ahí conocí yo a este cuate. No, a eso no sirve. Ahí conocí a este cuate, a Nacho Morales Lechuga, acusado de recibir sobornos desde 1990. ¿Sigue vivo Agustín? No, la verdad no lo sé. La verdad no lo sé. Eres muy güey, sí. Pero pues ya me di cuenta muy tarde. Párala. Pues parece que tenemos que ponerle algo. Ay, no, ya le dimos en la madre. Acá. Le pones el dedo, pues se tapa la pila. A ver, pasa. Tienes que poner algo pesado. Aquí arriba. Hola. Acá. Eso. Pues no sé cómo quedó, pero quedó horrible. Hola, buenas tardes. Ponte un abrigo que está haciendo frío. No, afuera. Pinche niño chayotero. Ay, es que esto no sirve. Es que... Bueno, pues... Ay, usted me perdonará, pero ya por lo menos ya está. Quedó mal. No me gustó, pero bueno. Así como que la parte técnica no funcionó. Bueno, regresando a esto... Fíjate, seguro vas a tirar el iPad. No, lo estuve protegiendo. Saludos desde Tijuana. Arriba, entiende, Nino. Arriba. Pues sí, le dije arriba, pero no me hizo caso ella. Bueno, Antonio Colmenero desde Chicago. ¡Hola! ¿Estás bien, güey? Sí, todavía estoy bien. No se ha caído el iPad. Que AMLO haga lo mismo que hizo Zedillo con los magistrados, que los corra a todos y a la fregada. Ya no compres en el tianguis, por eso salen mal las cosas, porque son piratas. Bueno... Pero nuevamente lo de Nacho Morales Lechuga, a mí sí me dio mucho coraje. Le voy a platicar un programa que hice con Nacho Morales Lechuga en Tijuana, Baja California. Él agarró y dijo, ¿por qué no hacemos un programa de narcotráfico? Entonces, Emilio Azcárraga mismo se enojó con él, se enojó con Nacho. Y le dijo, no, yo no permito que Nino vaya a hacer este programa y que lo vayan a matar después por haberse metido en lo del narcotráfico. No lo acepto. Entonces, cuando habló conmigo... Emilio Azcárraga me dijo, ¿quieres ir? Y dije, pues usted lo autoriza si me quiero ir. Pero es que Nino es muy peligroso. No, va a ver cómo no. Y entonces Nacho dio toda la seguridad y toda la protección, era el Procurador General de la República. Y bueno, por eso Nino solo compra en el Palacio de Hierro. Es completamente palacio, no, completamente pifí. ¡Marta Torres, no te veo! ¿Por qué no me ves? Fernando Torres... ¡Chida gorra, Nino! Perdón ustedes que Calderón estaba deteniendo el iPad y por eso se cayó, ya saben cómo se pone. ¿A poco era Calderón? ¿Calderón es el que está ahí atrás? Hola, Calderón. ¡Pégale al cel con Diurex! ¡Pégale el cel con Diurex! ¡Pues de ánimos! Bien abusado el Gibran Ramírez. Bueno, todos somos AMLO. Es lo único que nos falta, ¿eh? Es lo único que nos falta, es todos somos AMLO. Porque todo el mundo está con AMLO. Además... Todo el mundo ve a AMLO en la mañana, eso me tiene impresionado. No necesitas ver toda la función y todo el evento ni todo lo demás, pero lo que sí están preocupados son los conductores de televisión matutinos, que bueno, los borraron, y los de la radio, pues que no se diga, porque la radio, pues la radio matutina es donde están los conductores estelares, ¿verdad? Las grandes estrellas, y que pues también se sienten afectados porque... Es que arrasó, es que no puede ser que en este programa, en esta vivencia que tiene
ahora López Obrador con los medios, haya borrado a todos, a todos, a todos, a todos. No, no, no es que sean unos mejores que otros. A todos. ¿Por qué? Porque está muy interesante cómo lo está llevando. Histórico aumento al salario mínimo rebasa los 100 pesos. Buen aumento, pero insuficiente. Yo estoy de acuerdo con Benjamín. Hoy se decía, además no debe de hablarse de salario mínimo. Yo un día lo platiqué con Mancera. ¿Qué salario digno? No salario mínimo. Salario mínimo es, y yo soy mínimo, es que a mí me dan cualquier madre. Mientras todos ustedes viven a toda madre, incluyendo a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Te amo, mi Nino, yo también. Pero, ¿qué pasa en el caso, fíjate, en el caso este de, pues tan particular de tener 88, 36 a 102, y dicen salario histórico? ¿Pero cuál salario histórico? Puta, estamos en deuda con los fregados. Niño, no tienes físico de power. Hasta Carmen Aristegui les está afectando. Yo lo veo después de ver a Obrador. Fíjate, no, es que de veras, no, no es Carmen Aristegui, es a todos, a todos. Cuando dije a todos es que no importa si eres muy famoso o si eres el mejor conductor de la mañana o si eres la mejor conductora, fuera. El cuate acabó con todos. La gente siempre prefiere show cómico. No, no es show cómico. Es algo bien interesante en la forma que lo lleva y en la forma que se lo propone. Se alarga, pero es que les va dando chance a todos los periodistas de que puedan hablar con libertad, a la libertad que nunca tuvieron con Peña Nieto. Con Peña Nieto era la mordaza absoluta, no podías decir nada en contra de Peña Nieto, nada en contra del gobierno. El gobierno era impoluto. Conste que dije impoluto, no dije otra cosa. Les quitó la agenda. Les quitó completamente la agenda. Eso es cierto. ¿Qué tal, Nino? Piolín, Nini, Guapín. ¡Ay, Gloria! Te mando muchos besos. Acá debería de pagarse por hora, mi Nino. Hay que bajarle todo el dinero que se han robado los neoliberales. Pero, a ver, si no han metido a ninguno a la cárcel, contrata a Peña para tu asistente con el iPad. No es ese güey. Ese güey, perdóname, pero yo estaba así, yo estaba el otro día en el si hubiera, ya sabes que lo hubiera, no existe. Pero ¿qué hubiera sucedido si Peña no hubiera ganado la presidencia? ¿Qué hubiera sucedido si Hillary Clinton hubiera ganado la presidencia? Ya Barack Obama había pedido que se corriera inmediatamente a Luis Videgaray. Eso hubiera salvado a Peña porque hubiera escogido a otro candidato que no fuera Meade. Porque ese era otro problema. Meade era su cuate del colegio. Meade era su compañero de la escuela. Meade es el que tenía que ser el presidente de la República porque Luis Videgaray quería tener otro títere igual que a Peña. Peña fue su títere porque pues, Peña a veces piensa. Peña ya apareció en un restaurante del Estado de México. Yo, a mí me daría vergüenza ahorita estarme retratando con los del restaurante de que aparecí. Pues fuiste presidente de la República, fuiste presidente de todo el país, pero nunca entendiste o nunca comprendiste. Tú pensaste que estabas en Toluca y que eras el presidente del Estado de México. Peña Nieto anda de visita en los restaurantes del Estado de México y nadie lo increpó. Anda como si nada. Nadie lo increpó porque lo metieron seguramente a un privado para que nadie lo viera. ¿Qué hubiera sucedido si no gana Peña? ¿Estaríamos a toda madre? Si no hubiera ganado Peña, estaríamos mejor. Ya, punto. Le dio una madre. Jodió a todos. Jodió a los ricos. Jodió a los pobres. Jodió a la clase media. Y ahorita se están espantando de lo que está haciendo López Obrador. No, pues es que López Obrador es esto. No, López Obrador. El otro no. El otro arrasó. Pero le pegó a todos, todos. Bueno, le pegó a Slim y le pegó al más pobre. Punto. Se acabó. Y ahora con eso del famoso salario, pues el salario es una deuda que tenemos con la gente más pobre. ¿Qué hubiera sucedido si no gana Peña? Estaríamos a toda madre, claro. Deja a mi tío Peña, será, güey, es el mejor presidente de la historia. Eso dice Carlos Peña. Bueno, Carlos Peña es el mejor presidente de la historia, de Francia. Peña Nieto se jodió a sí mismo, Televisa ha comprado títulos a la América, bueno, pues le compró la presidencia de la República a Peña, ¿cuál es el problema? Héctor Pérez, AMLO imponente, hiperactivo AMLO, trae mucha cuerda. No, ¿sabes qué? Yo lo veo y no doy crédito de que esté trabajando tanto. Mike Pompeo habla de AMLO. Es que AMLO se convirtió en una figura.
Pero ¿qué va a pasar con AMLO? Que lo vamos a perder muy pronto porque va a ser el líder de la América Latina, porque recuerde usted que Lula da Silva está en la cárcel. Peña no piensa, y si piensa, pues no nos damos cuenta que piense. El peje anda bien dopado, pues anda bien dopado, pero pues anda muy movido. Hiperactivo, AMLO trae mucha cuerda, ni nos pasaron 17 días y no hemos visto a ningún corrupto colgado en la plaza. Es lo que nos tiene a todos así. Eres pipí, Nino, dice Carlos Peña, el sobrino de Peña. Nino, ¿traes los colores de la América? No, traigo los colores de Mickey Mouse. Es el extranjero, reconocen, en el extranjero reconocen las cualidades de AMLO. No, yo creo que lo ven, Nino, ¿viste lo de Brooklyn? No manches, sí, lo de Brooklyn es lo referente a... Ellos no mencionan tanto a Nacho Morales Lechuga, sino al procurador de Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari dijo que tampoco él estaba de acuerdo con nada de eso. Fíjese que cuando Carlos Salinas de Gortari era presidente de la República, tenían a un procurador que una persona le había dado 10 millones de pesos en el reclusorio, y entonces lo tuvieron que correr. Pero no me acuerdo ni cómo se llamaba ese güey. Pero de esos, pues que no eran poco conocidos. ¿Para cuándo en la tele ya próximamente? ¿Quién es Miguel Ángel Mancera? Una persona que yo estimo mucho, aunque no creo que él me estime ya mucho, pero yo siento que el daño se lo hizo los hermanitos Serna, que puta, con tal de hacer lo que se les daba la gana, lo tuvieron así. Pero aterrorizado. No, terrible. Bueno, Benjamín Tapia, Nino, ¿transmites de Navidad? ¡Claro! ¡Guay! ¿Por qué no? Yo iba a decir la cosa que dijo una persona, pero no, mejor no. Peña es la total vergüenza moderna. Es que Peña, no, de veras. Mancera se llevó sus ventanas blindadas. No, las dejó. Pero las dejó Luis Serra porque no eran ni siquiera puestas por Mancera. Las puso el güey este de Luis Serra que se sentía inspector. No sé qué se sentía. Porque en México ningún medio le da importancia a los movimientos en Francia contra Macron. Yo ya tengo mi chaleco amarillo. Los chalecos amarillos ya llegaron a España, ya llegaron a Francia, ya llegaron a Rusia, van a llegar a México. Y cuando lleguen a México, todo el mundo va a decir, ¿pero por qué si no somos? ¿Por qué tenemos que copiarlos? ¿Por qué tenemos que imitarlos? Pues deberíamos ya de empezar a hacerlo, ¿no? Peña es vergüenza para todos. ¿Qué piensas de las noticias falsas en contra de Obrador y de todos los países latinoamericanos? Mira, yo creo que con las redes tendremos fake news, pero no como Heréndira, que dijo que era fake news el que ella había dicho o que ella había mencionado o que ella había declarado lo que pues dijo de que los empresarios deberían de pagarles menos a sus propios ejecutivos. Y por el otro lado, también se hablaba de que en la CONADE habían dado una entrevista a una revista francesa diciendo que pues la Fórmula 1 se había conseguido única y exclusivamente a través de los sobornos. Ya, desmintieron inmediatamente, ofrecieron una disculpa. Eso está bien. Oigan, nos equivocamos, dijo la revista francesa, y ya. No pasó nada. Qué bueno que salieron así. Yo estoy con AMLO al 100, dice Héctor Pérez. Nino, saludos desde San Francisco, California, dice Francisco Borboa. Dicen que Mancera, no sé. Eso es el problema de él. ¿Están bonitos tus juguetes atrás de ti? Están bonitos, ¿no? Esa vieja dijo unas pendejadas y no me quedaron grabadas y luego lo niega. Es que no la tienes por qué insultar, Diego. No tenía por qué haber dicho eso y después retractarse. Cuando ella se retracta, borran el video. Eso estuvo mal, eso es lo que está mal. Oigan, me equivoqué y ya, ¿por qué la prensa no...? ¿Por qué no tiene la prensa vergüenza al inventar noticias falsas? Hoy el Chapo dijo que le pagó a un procurador de apellido Morales Lechuga. A Morales Lechuga, que lo tenía en la nómina desde 1990, ya contestó Morales Lechuga, ya contestó también Salinas de Gortari, porque era el presidente y decía que el presidente Salinas tenía un procurador que recibía dinero. Los noticiarios nunca tuvieron rating, ahora menos sí. No, sí tenían mucho rating, perdóname. Los noticiarios de la televisión en la mañana tenían mucho rating y los programas de radio, noticiosos, en la mañana los de mayor rating. Y ahora aminoraron porque la gente prefiere ver a López Obrador, que está muy fresco, lo que está sucediendo ahí es fresco, no está editado, no está armado, no es insulto, es la neta. ¿No es verdad que es falsa la boda de Peña? No, pero nunca hubo boda, esa boda fue
arreglada. Eso lo arregló Emilio Azcárraga ya con un contrato que hicieron con la Gaviota. Pero primero había sido Lucero. Parece que pues la, Lucero sí tenía mucho carácter y lo mandó al diablo a Peña, porque pues lo vio así como tontín y dijo, no, con este ni madre. No, es que Lucero es de mucho carácter, ¿eh? Mira, Mijares lo hizo como se le dio la gana. Bueno, Carlos Monroy, saludos. La final de fútbol estuvo más aburrida que una película de los Almada. Ay, se acaba de morir Almada, se acaba de morir hoy en la mañana, creo que Almada, 90 y tantos años. Está más guapa Lucero. Yo creo que en gustos puedes decir, ¿no? Está más... A mí las dos se me hacen muy guapas. El chayote les hizo ganar mucho dinero, pero minó su credibilidad. Ese es el caso de los chayoteros, pero bueno, lo siguen escuchando y lo siguen viendo. Escuchándote la del Chapo con los colombianos. ¿Escuchaste la del Chapo con los colombianos? Sí, sí la escuché. Es mejor ver a AMLO que a Loret de Mula. ¿Qué pasó? AMLO le pagó a Nino para que hable mal de Peña Nieto. Sí, me dio dinero Carlos Peña. Carlos Peña es el sobrino, ¿eh? Carlos Peña es el sobrino. Sí, me dio dinero para que hablara yo mal de tu tío, de que está tarado. Lucero está hermosa, ya la he visto en persona. Las dos en persona, bellísimas. Las dos de la televisión, guapísimas. De veras, de veras. Muy, muy guapas las dos. ¿Qué opinas sobre esta firma del pacto de migración en la ONU? No sé cómo se vaya a llevar a cabo, pero mira, los migrantes, es que somos nosotros un país de migrantes. Los europeos, pues, vinieron aquí de migrantes a lo que es Argentina, lo que es Uruguay, todo lo que es Sudamérica, y entonces como que sí entienden o sí se entiende que ser migrante o que es ser hijo de migrante. Yo, por más que me platicara mi papá de todas las vicisitudes que pasaron y todo lo que sufrieron, pues a lo mejor no lo entiendes o no lo comprendes hasta que estás viendo ahora ahora sí, en vivo, a los hondureños, de todo lo que están sufriendo, ¿no? ¿A poco murió Almada ayer? Sí, salió hoy y falleció ayer o hoy en la mañana. AMLO inició la agenda todos los días en México y eso que le ha hecho, que le echa el montón. No, espérate, no inicia la agenda todos los días aquí en México. Ya la había iniciado cuando fue jefe de gobierno, pero ahora ya hay redes. El fútbol no sirvió ni para cortina de humo de lo aburrido que estuvo. Sí, de verdad, ¿verdad? Y mira lo de los boletos. ¿Sabes qué? Ahí me dio mucho coraje. Que hayan salido los boletos y a los 10 minutos no había un solo boleto en internet. Todos habían volado. No es cierto. Se los habían quedado, ya sabes, para hacer el famoso negocio del siglo. Ese pacto de migrantes firmado en la ONU es una reverenda mamada. Leerlo da escalofrío, es de miedo. Lucero dijo que el Teletón es evasión de impuestos. Lucero fue la gran estrella del Teletón, ¿eh? La gran estrella. Ahí hay Pedro Ferriz, las grandes figuras. Y bueno, pues pasó el tiempo y mira, nos fuimos acostumbrando al Teletón, pero ya sin las grandes figuras. Las grandes figuras son las que iniciaron, las que principiaron con todo esto. Igual que Don Francisco, porque Don Francisco cuando llegó aquí a México vino a enseñarnos, yo en ese entonces todavía estaba en Televisa, qué teníamos que hacer, pero pues de la noche a la mañana surgieron los conductores mexicanos y lo hicieron mucho mejor que lo que había hecho Don Francisco, que no era malo. No era malo lo que había hecho en Chile, pero lo que aquí se hizo fue impresionante. ¿El Teletón va a la baja? Sí, ya como que se desacreditó, como que su imagen se perdió, como que pues todo el mundo le metía mano y que todo el mundo lo manoseaba y que todo el mundo se llevaba el dinero. Lucero chillaba bien bonita para que la gente aflojara la lana. No chillaba bien bonito para que la gente aflojara la lana, sino que pues, salía el dinero. Ya no menciones nada del sobrino de Peña. ¿Por qué? Puede decir lo que quiera, ¿por qué no? Sí. Esta vez no supe nada del Teletón, porque no, no sé. Es que ya no, la gente antes lo veía o veía una parte. Televisa desacreditó al Teletón. Pues yo no sé si el Teletón desacreditó a Televisa, porque en el momento que se dijo que era para lavar dinero, bueno, si era cierto o no era cierto, cambió la imagen, ¿eh? Hasta el peje que estuvo de hocicón contra el Teletón acabó mandando un mensaje, para eso me gustó. Es que era bien importante ser presidente de la República. Niño, ¿crees que cambie lo de la forma de hacer campaña de aquí en adelante, la forma que lo hizo AMLO? Yo creo que todos van a hablar. Ahora sí, ya se acabaron los Peñas. Peña era un verdadero desastre con el micrófono, se equivocaba hasta cuando leía. Pero teníamos otra dificultad, no podíamos hacer
nada que fuera una conferencia abierta, porque David López, que era su director de comunicación, era un inepto. Pero un inepto, si tú lo oyes hablar, habla igual que Peña. Es pura tontería. Y tú dices, este güey tiene tantos años de trabajar en la dirección de comunicación. Y en el caso de Eduardo Sánchez, él es abogado, pero de Vargas, es abogado de MBS. Vargas se lo mandó a Peña para ayudarlo, pero pues ¿cómo lo iba a ayudar, no? Si es un abogado que no sabe de comunicación. Pero, a ver, ya pasó lo del Teletón, Liliana, te mando un beso. Peña lee igual que Nino los mensajes de Facebook. ¡No! Mucho mejor lee Peña. ¿Es el presidente? ¿Será por eso? Respondiendo, digo, no, yo creo que nadie lo veía como presidente, lo veías como un pobre penitente que se equivocaba en todo. Es que no puede ser que un presidente de la República se la pase equivocándose con las capitales del estado del país. Fíjate, tenemos 32 entidades federativas y no se sabía las capitales. Pero lo peor del caso es si estaba en Veracruz, decía mal la capital de Veracruz, y en lugar de decir Jalapa, decía Coatzacoalcos, o decía no sé qué, Boca del Río, no sé cuánta madre decía. En Nuevo León hizo lo mismo. Entonces llegaba un momento que, de veras, su ignorancia era supina, así. David López te vetó porque no te mochaste. ¡No! Porque no me moché con el 50%, que es lo que este güey pedía. Pero también era Otto Granados hacía lo mismo con Montiel. Cuando era director de... porque Otto Granados, el secretario de Educación, era director de comunicación de Montiel y nomás estaba en el moche. Si tú te callas con el 50%, ya no había bronca. Entonces, cuando llega David López, le dice, tú pide el 50 y vas a ver qué bien te va. Y llegó, pidió el 50 y sí, le fue muy bien, pero yo no. Ya no te veo ni te oigo. Nino, ¿qué? No sé qué pasa, dice Lucero Fuentes. No me digas, ya no me ves ni me oyes. Ahora sí que... Eres un tipazo para vestirte y tus mickeys de lujo, dice América. Israel Herrera está viendo el video. Dejen las capitales. Nino saluda a mi esposa, a mi esposo Nicolás. Te estamos escuchando, dice Gloria de Jesús. Un saludo a Nicolás. Nino, uno, de tercero de primaria, sabía más que Peña en geografía y en historia de México. Estás perfecto. Se ve bien y se escucha. No, es que Peña era de... Es que estabas tenso, estabas presionado de que en cualquier momento se iba a equivocar y le iba a dar en la madre a todo. Y cuando estaba en el extranjero, yo no sé de qué se reía, si no hablaba. Entonces, y cuando quería hablar en inglés, ya le daba en la madre a todo. Los de enfrente dijeron que AMLO se iba a desgastar con las mañaneras, pero cada día se pone mejor. Ese programa de los de enfrente me gusta, es el de los del Universal y los de El Milenio. Ese programa me gusta, ese programa me gusta. Nunca me imaginé que los del PRIAN salieran tan chalanes. Espero que se le quite el hocicón al peje, tendrá que recular a producto de gallina. Saludos desde Cozumel. Nino, pide patrocinio a Disney, ¿por qué no? Saludos a Cozumel. Ahora, ¿dónde está Peña? Pues escondido, mira, tiene que estar escondido en algún sitio, ahí saldrá con algún otro restaurantero. Además, estos eran restauranteros así de restaurantes, no de gourmet, ni nada, porque era un restaurante argentino. De carnes argentinas, ¡ay, qué rico! Salió a comer, lo llevaron a comer, porque él sí trae Estado Mayor, porque es expresidente de la República, pero ya no trae como Felipe Calderón. Puta, Felipe Calderón lo que traía era todo un ejército, baja las piedras, está bajo las piedras, está, jajaja, ja, ja. Te voy a patrocinar para que no ande chillando, güey. Pues ya empiézale, güey, porque pues ya está difícil la situación. ¿A dónde está Peña? De asistente de Nino, no, ni madre, yo no lo aceptaría. Gustavo Vallejo, Fox ya se volvió loco. No, Fox está loco, ¿sabes de qué? De rabia, no puede entender que López Obrador sea presidente, no puede comprender que Marta, su esposa, o la Sahagún, haya robado tanto junto con sus hijos. Oye, ¿cómo todos viven en Houston? Y todos tienen jets privados. ¿Cómo estos babosos, mugrosos, espantosos... que lo único que tenían era un negocito de esos que venden comida para los animales, porque su papá era veterinario, ahora son archimillonarios, no puede ser. Nino viene al 100 como siempre, me acuerdo de tus programas de hace un buen rato, Francisco. ¿Cuánto vas a recibir de aguinaldo? ¿Cuánto va a recibir de aguinaldo AMLO? Pues no sé. Fox es Fox y siempre dirá pendejada y media y es divertido. No, Fox tiene otra ventaja. Fox era magnífico candidato y fue pésimo presidente
porque llegó la Marta Sagún y se robó todo. Pero era magnífico candidato. Hola Nino, saludos desde Texas, dice Mauricio Vergara. Gloria de Jesús, ya compartí. Quienes sepan que están, que estás en vivo desde California. Ay, gracias Gloria, gracias. Fox está loquísimo porque sus hijos no le dicen nada. Es que no son sus hijos. Es que cuando llegó ella al la niña Fox, llegó a un antro y le dijeron que no podía pasar. Le dijo, no sabes con quién te estás metiendo. No sabes quién es mi papá, ni tú tampoco. Entonces, ¿cuál es tu bronca? Y entonces, eso se hizo un meme. Nino Canú fue pionero de la televisión en México. No, ya había videotapes. ¿Sabes quiénes fueron los pioneros? Los que hicieron los videotapes. ¿Conoces a Broso? Muy bien, muy bien. Y a Broso le ha ido muy bien gracias a su inteligencia. Saludos desde San Francisco, California. Fox no es mamón, es mamoncísimo. Bueno, es como cuando te dicen a ti, oye, Nino, eres medio mamón. No, soy mamoncísimo igual que Fox. Pero, a ver, Fox es mamón, pero yo cuando lo veo ahora haciendo su programito ahí de Milenio, a lo mejor ya, está, ya ni lo está haciendo, es un programa espantoso porque está leyendo el teleprompter. Y recordemos que Fox no leía teleprompter, Fox improvisaba. Y ahora, después de que vemos a Peña que se la pasa así con los ojos así, y dices, usted está leyendo el teleprompter, pero a una gran velocidad para no equivocarse, o a una gran velocidad para equivocarse, es lo que no sé. Bueno, te platico otros asuntos, porque ya me cansé del güey ese. Paquete económico del 2019. Unos dicen que están de acuerdo y otros que están en desacuerdo. ¿Por qué están en desacuerdo? ¿Carlos Salinas mató a Colosio? No lo sé. Y no lo creo. Saludos desde Pachuca, Hidalgo. Mañana viene AMLO a la escuela del Mexi. Una promesa más cumplida. Si va a Pachuca, Hidalgo, bueno, pues hasta va a aparecer. ¿Cómo se llama tu gobernador? ¿Omar qué? ¿Omar Sharif? ¿Omar Fayad? Es que me confundo porque nunca está. Es Omar Fayad y Alfredo del Mazo son la misma babosada. No, nunca están. En el caso de Hidalgo, el gobernador se llama Israel Félix. Y aquí, en el caso del Estado de México, el gobernador es Alejandro Osuna. Nomás que como es Rivero, le dicen ratero. A Israel Félix también ya le pusieron ahí ratero, pero no sé por qué, porque según lo que yo no lo sé. ¿Quién fue el presidente número 41 de México? ¡Puta, tenemos varios! El Fox, como anuncia la Mary, pues la prueba, por eso está ahí de loco. ¿Estás crudo por los lentes? No estoy crudo por los lentes, para leer. ¡Pasa la gorra de Mickey! ¡Está padre! A mí me gustó la gorra de Mickey. Me gustó la gorra de Mickey. Y tiene que ver con sus famosos 90 años de Mickey. Yo ya casi. Un día más y a lo mejor los cumplo. Yo te veía desde niño con los programas de OVNIs y de videojuegos, Nintendo y Sega. Mándame saludos, te mando saludos y todos los chayoteros te copian las frases. Pues a lo mejor. Nino, saludos, qué padre gorra. Nino, ¿viste el pleito de Denise contra Jiménez? Sí, ay, sí. No, pero era un pleito de esos que no tenías por qué llevarlo a cabo, ¿no? Pídele a tu audiencia que comparta, dice Gloria de Jesús, que compartan, por favor, que AMLO no le haga caso a Fox. Pero AMLO no le hace caso a Fox, no pela a Fox. AMLO está por encima de Fox. Yo me acuerdo cuando AMLO quería una confrontación directa con Carlos Salinas de Gortari. Y decía, yo quiero un debate, pero solo con Salinas de Gortari. Entonces alguien salía y decía, bueno, está bien, yo voy al debate contra López Obrador. Y él decía, no, a mí no me interesas tú ni nadie. A mí me interesa Salinas de Gortari. Ahora sí, antes no, porque antes no era presidente. Pero ahora como presidente se puede echar un tiro con Salinas de Gortari. Así con la gorra ya no te viste tan greñudo, güey. Cambia tonalidad, gorra. Que AMLO no conteste las preguntas, que los reporteros retoman lo que dice Fox. Él tiene que contestar. Mira, él sabe que le ha dado veracidad a todo. Porque los reporteros preguntan lo que se les echa la gana y las preguntas están mal hechas. A veces son incongruentes las preguntas o son como muchas preguntas al mismo tiempo y entonces el otro dice, puta, y como no tiene un papelito para anotar, cuando vas a la Cámara de Diputados, pues si sale Fernández Noroña y dice, y esto, y el secretario está anota, y dice, la primera pregunta se la contesto, la segunda, pero no anota nada. ¿Por qué? Porque no tiene necesidad. ¿Cuántas gorras tienes por cabeza, Nino? El peje y Salinas de Gortari son la misma chingadera, dice. ¡Productores presentes! Dice Javier Torres. Saludos, Pepillo Origen. Saludos, Chabelo. Saludos, Fox. Saludos a todos. Me caes a toda madre, dice Rob Bob.
El peje y Salinas de Gortari son la misma chingadera. Bueno, paquete económico. El paquete económico, unos dicen que está afectando a las universidades, que está afectando al Politécnico. Otros dicen que no, que lo que van a hacer es... hay una diferencia, pero que se va a discutir ahora en la Cámara de Diputados en qué consiste esta diferencia, en qué consiste estos cambios que están llevando. Yo creo que tenemos que apoyar a la educación. El problema de este país, hemos tenido secretarios de educación raterotes, como el Miguel González Avelar, que se robaba el dinero comprando software para computadoras que no existían. Entonces, él y Tangián era su oficial mayor, el chino Tangián era el que operaba todo el dinero, se lo pedían a Miguel de la Madrid, agarraron el dinero y ¡plop! Para atrás, güey. No eran unos ratas. Bueno, por el bien de México, primero Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, ya la televisión pública. Saludos desde mi casa, dice José Martínez. Un reportero que se respete no debería retomar lo que dice Fox y darle difusión. ¿Por qué no? Yo creo que sí, vale la pena. A ver, yo retomo lo que dijo Fox. Está burlándose de López Obrador diciéndole que sobre el seguro popular y eso no tiene nada de malo. Y el otro tiene que contestar, pues sí, es que es lo interesante de ese programa que está haciendo el propio López Obrador. Fíjate, el salario digno, el salario mínimo me enferma. Ojalá y Luis Alcalde lo cambie y le ponga salario digno y no salario mínimo, que eso es así, es nefasto, ¿eh? ¿Por qué voy a ser mínimo yo? ¿Por qué voy a ser mínimo y los otros son máximo? ¿O dónde está la diferencia entre unos y otros? ¿En que estos tienen lana y yo estoy bien jodido cuando me dan el salario mínimo? 88.36 a 102.68. ¿Qué te compras con 14 pesos más? A ver, ¿qué te compras? ¿O para qué te sirven 14 pesos más? Es mejor 102 que 88, obviamente, eso me queda muy claro. Pero, ¿realmente eso no es mi problema? ¿O quedas bien única y exclusivamente con los medios de comunicación y con la gente, diciendo a los empresarios, estamos apoyando a los pobres? ¿Eso es todo? ¿Qué pasa con la televisión pública? Hay muchos canales y pocos contenidos. Porque la televisión pública... A ver, tú ponte a ver el canal 34 y lo único que está prohibido es tocar a Alfredo del Mazo. Entonces, en ese momento, se desacredita el canal. Un canal del gobierno no lo ve más que... la gente que trabaja con Alfredo del Mazo y le dice a su familia, te pones a verme porque voy a salir. ¡Ah, qué padre! No sirve para nada el canal ese porque nadie lo ve. Ese Fox es un loquillo que se la pasa en la marihuana. Tal vez los 14 pesos sean el mayor aumento dado hasta ahora. Tal vez, no lo sé. Los cuadros están empeñados, Videgaray, porque se quedó sin trabajo y es pobre. Eso es lo que dijo este güey. Cuando le dijo eso a Adela Micha, que iba a buscar trabajo en la entrevista, porque tenía que mantener a su familia, dije, este no tiene, pero perdón de Dios. Era pobre, era muertón de hambre. Conste que no dije muerto de hambre. Porque lo tenía Pedro Aspe de contador y lo mandó. Con todas las licenciaturas y las maestrías y los doctorados, valía madre. Era un empleado de Pedro Aspe, punto. Y se lo mandó a Montiel, porque el hijo de Montiel fue a depositar 35 millones de pesos en efectivo a Banamex, y inmediatamente la Secretaría de Hacienda dijo que le iban a hacer una auditoría a Montiel. Entonces le pidió el favor a este cuate para que le mandara a alguien que lo ayudara. Entonces Pedro Aspe le dijo, te voy a mandar a alguien, y este alguien, se apellida Luis Videgaray, que está multimillonario con todo lo que tiene que ver con el petróleo, con la gasolina. De todas formas, el salario no va a aumentar nada. Nino, ¿tú has fumado marihuana? No, nunca he fumado marihuana, nunca he probado la coca. Mira, yo creo que cuando llegas a Televisa te das cuenta de que nada de esto está prohibido porque todo el mundo hace lo que se le da la gana. Entonces, el que fuma marihuana, pues nadie se mete con él. El que se mete sus cocas, tampoco nadie se mete con él. Si eres homosexual, si eres heterosexual, si eres bisexual, a nadie le importa tu preferencia sexual. Eso es, todo está, no es que esté permitido, pero a nadie le interesa lo que tú hagas con tu cuerpo, con tu vida y con tu espíritu y con tu alma y con todo lo que tú quieras. Como que Televisa pasa lo mismo que en Televisión Azteca. Estoy hablando de los medios de comunicación electrónicos. Los medios de comunicación electrónicos, como que, pues, todos, la vida sigue. Seas como seas, la vida sigue. Pero
En un banco, ¿no? Si estás trabajando en Citigroup o en Banamex o en Bancomer, ahí sí como que, no, pues si eres esto, no, pues entonces tienes que ir. Si eres el otro, también tienes que ir. Pero ahí no sé, ahí siempre se dijo que Paco Stanley vendía la cocaína. Nunca la vendió, ¿eh? Nunca jamás la vendió. La regalaba. Y ahora que estoy hablando de que la regalaba, fíjense que había una persona que iba a ver a Paco Stanley para que le regalara, que era Jaime Maussan. Pero Jaime Maussan, me acabo de enterar de que en 1991 estuvo con la Virgen de Guadalupe. ¡Ah, chingado! ¡Ay, no, 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 no! Yo te creo lo de los ovnis y te creo que has hecho viajes a Marte y todo eso. Pero no me digas que estuviste con la Virgen de Guadalupe en 1991 porque estás mintiendo. En 1991 ibas a mis programas de televisión y nunca hablaste de la Virgen de Guadalupe, siempre hablabas de ovnis, de viajes extraterrestres, de los marcianos, de los lunáticos, de no sé cuánta barbaridad. Y los escépticos te confundían con que tú eras de algún planeta cercano y por eso estabas aquí en la Tierra. Ya están embarrando a Carlos Salinas en Nueva York. Sí, con el caso de Chapo, dijeron que el procurador de Salinas cobraba y que es Morales Lechuga desde 1990 que estaba en la nómina. Ya lo habíamos platicado hace un rato, cuando empezábamos. Martín Gómez, para las mañaneras del sábado y domingo en ausencia de AMLO. Nino para... Eso está padre. Me gustaría hacer las mañaneras de sábado y domingo en lugar de AMLO, pero sí con la gente de AMLO. Pues que mande a Ebrard, que manda a la Sheinbaum, que dicen que va a ser la presidenta del... ¿Qué? Del 2024, ¿no? Cuando te den programa, Nino, no pidas el horario de la mañana porque AMLO te barre. A ver, si me dan en la mañana, ni de broma. ¿Cómo voy a competir contra...? La mañanera es lo de hoy. Si quieres ver algo de tipo político. Si quieres ver de espectáculos, bueno, pues puedes ver otros programas. Esos no creo que les esté afectando. Pero si quieres ver algo de tipo político, pues la mañanera. ¿Para qué ves un noticiario de televisión o para qué escuchas un noticiario de radio? Ahora, a lo mejor en el noticiario de radio pues tú tienes que pegar, pero Milenio ya tiene ahora su aplicación de que puedes estar en vivo todo el tiempo con López Obrador. En el caso de la radio, no, porque no les conviene tener tanto tiempo en la radio a una persona. No digas Sheinbaum, próxima presidenta de México. Pues ya. Se da por un hecho, y se da por un hecho por la cercanía que tiene con López Obrador, y porque si gana la Ciudad de México, y si gana el Estado de México con Delfina Gómez, que está muy sencillo ganarle al Pedro del Mazo, que nunca está pendiente ni nunca está presente, pues no creo que pueda ganar Alejandro Osuna Rivero, que es el ratero, que es el Delfín de Alfredo del Mazo, digo, ni yendo a bailar a Chalma. Maussan prometió retirarse en otro rollo si el guante extraterrestre no funcionaba. Yelo aquí, ahí va. Saludos desde Japón, Nino. Yo soy JC. Saludos hasta Japón, Nino. Saludos hasta Japón. Qué bueno que nos estás viendo allá. Bueno, pero regresando nuevamente a esto de Maussan, que vio a la Virgen porque vio que se movían sus ojos y entonces... En ese momento se percató de que no estaba soñando, sino que estaba la Virgen ahí, que quería hablar con él. Ay, no, 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 Maussan, así no. Mira, Maussan, en los programas que hacía de ovnis, gracias a Maussan, era la locura, pero porque la gente iba a ver a Maussan, no iba a ver a Nino Canún ni nada, iba a ver a Maussan. Y un trancazo Maussan con sus programas. ¿Estaba drogado Maussan? No se drogaba. A él, si se drogaba, se drogaba, pero fuera del programa, o sea, no cuando iba a trabajar. Pero Paco Stanley era lo mismo, y los que trabajaban con Paco Stanley igual, pero eran muy respetuosos del horario. Fíjate que el único que tuvo problemas fue Abraham Sabludowsky, que a ese sí lo reprendió Emilio Azcárraga Milmo y lo castigó terriblemente. Y su adicción era, bueno, muy difícil de superar, hasta que su papá lo mandó a Filadelfia. Estuvo en Filadelfia, fue a muchos lugares y no salía de su adicción. Fue a Filadelfia, cuando regresó, perfecto, y ya se dedicó a ser cineasta y le ha ido muy bien. Le mando un saludo a Abraham Sabludowsky, que solo piensan de salario mínimo, otra promesa de campaña que solo utilizó para tener votantes. Bueno, pues no lo hubieran hecho. Mancera estuvo duro y duro y duro y duro y nunca lo peló. Es que Peña no hacía caso de nadie.
No, pero a nadie le hacía caso. A nadie le... O a lo mejor no entendía, ¿no? A lo mejor no entendía y le daba pena decir que era medio babas. Habrá se ponía unas pedotas, sí. Pero él aceptaba que era adicto. Que la del trabajo gane el salario mínimo, que se solidarice con el pueblo, habría que pensarlo. Dice Arnoldo Altamirano. Mira, después, fíjate, ella se llama Luisa Alcalde y es una chava de 31 años. O sea, pero ¿qué tuvimos antes? Tuvimos a Roberto Campa, que vino de sustituto de Poncho Navarrete. Y Poncho Navarrete lo único que tenía era un negocio en la Secretaría del Trabajo a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, donde puso al cuate que lo divorció, este Zorrilla, que era una rata. Y le ponían la rata Zorrilla, o Zorrilla es una rata. Pues era doble animal, ¿no? Pero la Zorrilla esta nunca había trabajado, era igual que... Estaba igual, exactamente igual que Emilio cuando llega a Petróleos Mexicanos. Cuando dicen, oye, pero Emilio nunca ha tenido ningún trabajo, ¿por qué le dio Petróleos Mexicanos? Pues porque se robó la lana de todo lo que tenía que ver con los brasileños. Entonces lo de Odebrecht permitió que Emilio Lozoya fuera y le dijera a Peña, aquí está esta lana, ya te conseguí este contrato, lo único que quiero es que yo esté, quiero estar en Petróleos Mexicanos. Déjame consultarlo con Videgaray. Videgaray dio el visto bueno y ya se fue a Petróleos Mexicanos. Entonces, era, a ver, ahí sí se valía. Y aquí no se valía. Pero ahora llega Luis Alcalde y va a cambiar con todo esto, porque dijo, los de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje era un verdadero desastre, porque todos robaban. Es que era de un nido de corrupción, pero hecho por Zorrilla. Y en el caso de Navarrete, yo fui a las oficinas de Navarrete a denunciar a su cuate, de que pedía dinero y pedía millones de pesos para que te diera el laudo. Entonces Poncho me dijo, yo te voy a ayudar, yo te voy a defender, yo te voy a proteger. Y me vio la cara de güey, ni me ofrecí, ni me protegió, ni de absolutamente nada, y nunca más volví a saber de él. Y bueno, pues ahí la rata esa de Zorrilla se llevó la lana. ¿Qué te parece? Él se puso de acuerdo con Pachorrata Aguirre Gómez y órale, güey, a la lana. Entonces, ¿qué hizo Poncho Navarrete? Lo pasó a la Secretaría de Gobernación. Fue tan malo su actuar que ahorita ya desapareció del Twitter, de Facebook, de todos lados desapareció, ya nadie sabe de Poncho Navarrete, nadie quiere hablar de Poncho Navarrete porque no hizo nada. Si Osorio Chong hizo mal su trabajo, este lo hizo peor. Por lo menos Osorio Chong, bueno, pues estaba constantemente pendiente de que pues las cosas más o menos fueran funcionando. Lamentablemente no fue así y se cayó todo. Y bueno, pues él es el responsable y el culpable. Te la dejaron caer bien y bonito, sí, bien y bonito. Nino, ¿qué hay de Loret de Mola con sus columnas chafas? Se lo demuestran que para escribir se mor no sé qué. Eres Nino Cañón, porque si eres bueno con tus opiniones, son puros buenos cañonazos. Ay, 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 no me digas eso. Bueno, a ver, llega, fíjate, estamos hablando de ahora, de la administración de Sheinbaum, no de la administración de Mancera, ni de Amieva, que era... Ay, de donde te reía y de donde estaba bien. Ay, no, no, qué cuate, sin carácter. Y mira que es buena gente y es muy inteligente. Pero no sirve para esto. Para ser funcionario público necesitas carácter, vocación, entrega, deseos de hacer bien las cosas o de hacerlo lo mejor posible. No como Peña, que no hizo nada de lo mejor posible. Pero a ver, vámonos con la licencia. Llega un señor que no ve, débil visual, y le dicen, 800 pesos y llene usted el formulario. Pues no sé si lo ayuda. ¿Alguien lo ayudó a hacer el formulario? Y le dan la licencia, cabrón. Te voy a decir lo que me pasó a mí con mi licencia. Fui a sacar mi licencia del Estado de México. Entonces, cuando fui, me dijeron, es que falta un documento. Pero, ¿cuál documento? Aquí están. Y además traigo la licencia vencida, a punto de vencerse, y yo quiero nomás renovarla. No, 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 no. Entonces alguien dijo, no, no le vais a pedir a ese güey, el güey era yo, no le vais a pedir dinero a ese güey. Entonces me dijeron, no, 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 ahorita ya, arreglamos todo. Y me arreglaron todo, me arreglaron todo. Pero no me faltaba nada, no me faltaba nada, además era ponerme así como el pero, para que yo dijera, oiga, no sea malo, pues ayúdeme yo también aquí, de aquí para allá y de allá para acá. Ya sabe usted lo que es la mordida, ¿no? Ya entiende usted lo que es el ser compañeros en este momento. Pero, ¿qué me estaban pidiendo? Nada, nada. Yo tenía que llevar mi acta de nacimiento y mi licencia vencida, que no estaba vencida, que todavía le faltaban, pues no sé, 2 meses o 3 meses, una cosa así. Pero,
¿qué me faltaba? Nada. Entonces, cuando me iban a pedir dinero, era para que yo soltara de inmediato diciéndole, oiga, pues, ayúdeme, ¿no? ¿Qué le cuesta? Pero para eso, a ver, yo le pregunto al señor que estaba ahí en Atizapán, ¿por qué me jaló del mostrador hacia un lado? ¿Por qué me llevó hacia un lado para pedirme dinero? Y entonces alguien le dijo, ¡no, ese güey no! Eso me salvó. Eso de ese güey, ¿no? El güey era yo. Dice, hablo con todo respeto y toma, suelta el madrazo. Y toma, la suelta el madrazo. Y no, ¿qué onda con tu compadre Ricardo? Alemán, no, no es mi compadre. ¿Quién es Dino Canón? Pues creo que soy yo. Estaba viendo la... ¿qué? La nochenera, AMLO y la Secretaría del Trabajo y los empresarios, chingón, chingón. Nino, ¿qué crees que le falta al pueblo mexicano? A nosotros no nos falta nada. Lo que nos faltan son políticos. Hemos tenido pobre rata. A ver, ¿quién va a meter a la cárcel a Gabino Cue? Gabino Cue se robó 40 mil millones de pesos. Pero no es del PRI, del PAN, del PRD, entonces ¿de quién es? Es de Dante Delgado. ¿Y quién es Dante Delgado? Dante Delgado es un güey que llegó a gobernar el estado de Veracruz. Hace un rato les había platicado de Agustín Acosta Lagunes, que fue el jefe de Nacho Morales de Chuga. Y después de Agustín viene Fernando, don Fernando. Y después de don Fernando, cuando se viene de secretario a gobernación, se lo trae Salinas de Gortari, a Fernando Gutiérrez Barrios, pone a Dante Delgado, y Dante Delgado se queda 4 años gobernando, roba todo lo que se tenía que robar y lo meten a la cárcel. Y en aquel entonces meter a un gobernador a la cárcel, pues era porque se había robado el dinero así, pues, delante de todos, ¿no? Bueno, pues ya, ahora ya no. El compadre de Nino Canón es Carlos Salinas de Gortari. Imagínate que fuera mi compadre, puto, estaría re fuerte, ¿no? ¿Por qué crees que Silvano Aureoles no ha hecho nada en Michoacán? Pues porque no le da... no le da el cerebro. De veras, me da pena decirlo. Mira, es un buen hombre, es una buena persona, pero tantito era priista, tantito era panista, tantito era perredista, tantito era de los chuchos rateros, tantito quería trabajar con Mancera, y al final hizo un acuerdo con Rafael Moreno Valle de una sociedad entre los dos para buscar la presidencia de la República. Imagínate a Romero, a Rafael Moreno Valle, el presidente de la República, o a Silvano Aureoles, puta, nos iría peor que con Peña, no jodan. A México le falta deshacerse de no sé quién. ¿Los mexicanos tenemos el síndrome de Estocolmo? Puede ser. Estoy en desacuerdo, nos falta un buen sistema político que ayude al que tiene ganas de crecer. No, no, no. Yo no creo que tengamos que estar buscando un buen sistema político. Nosotros somos los que estamos mal. Te digo que lo de... es un ejemplo clásico. Gabino Cue, empleado de Diodoro Carrasco, puesto por Diodoro Carrasco, la rata que está allá en Puebla con en la secretaría de no sé qué, secretaría de gobierno, que era el que gobernaba con Tony Gali, era el jefe de Gabino Cue. Gabino Cue se robó 40 mil millones de pesos, está en un banco allá en los Estados Unidos, en el Broadway Bank, en Austin, Texas, y a nombre de Jorge Castillo nadie le ha hecho nada. ¿Por qué? Porque no se mueve, está quietecito. Y entonces, quietecito, te ves más bonito. Y ya, haces lo que se te dé la gana. ¿Qué te pareció Roma? No la he visto, pero me muero por verla. Me muero por verla porque dicen que en ese momento te retratas tú porque es parte de tu vida y parte de tu época, ¿no? ¿Se cambió el PRI por Morena? Sí, yo creo que sí. Nino, te perdiste la nochenera de AMLO, se puso buena. Hoy habla López Obrador del robo de combustible dentro de Pemex. Es que se está re fácil, te juro. Es que los directores de Petróleos Mexicanos no tienen llenadera, se roban todo el dinero, todo, todo, todo. Y aparte, dejan que pase en la gasolina verde. Cuando pasa la gasolina verde, sacan de los 10.870 y tantos ductos. Fíjate, saben ellos cuántos ductos hay y no han hecho nada, porque ese dinero es también para ellos. Y ese dinero se mueve en las pipas que maneja Romero de Champs. Entonces, no sé quién es el guachiculero número uno, si Rafael Moreno Valle o Moreno de Champs. Pero de que nos están robando la gasolina, pues se la están robando ellos. Hoy habló López Obrador del robo de combustible dentro de Pemex. De hecho, parecía besamanos de todos los líderes sindicales y de los empresarios. La mapa del poder solo cambia de nombre, pero nada más. Fíjate que no, yo creo que esta mafia del poder, pues a lo mejor es diferente, a lo mejor es distinta, pero ¿será que no los conocemos? ¿Será que pues estamos dando así como palo de ciego? Pero a mí lo que me hace sentirme más tranquilo es que no están las ratas de antes. Porque si tú
volteabas a ver a Rosario Robles, decías, puta, se robó todo el dinero del mundo. Si volteabas a ver a Gerardo Ruiz Esparza, Gerardo Ruiz Esparza empezó de jefe de policía en el Estado de México. No me digas que ahora es secretario de Comunicaciones y Transportes. Y que tiene a Rodrigo Ramírez Reyes puesto por Luis Videgaray en la oficialía mayor para manejar el dinero en efectivo. No. Es cuando llega un momento que te quedas así atorado. Dices, no puedo dar crédito de que hayan robado tanto. Este de Rodrigo Ramírez Reyes llega a mi oficina a amenazarme. Pero cuando ve las cámaras de video que están en la entrada y en la salida, puta, salió como cuete el güey, pero ya estaba grabado, ¿no? Pero, a ver, ¿qué tenía que irme a amenazar? Es lo que, no, que nunca entendí, amenazarme de que... De que si volvía a criticar a Gerardo Ruiz Esparza, ¿qué me podía hacer? ¡Nada! Entonces me dijo, es que no te la vas a acabar. Pues no sé si no me la voy a acabar con Del Mazo, o por eso me trae en priega, ¿cómo se llama la cosa esta? Osuna Ratero, Osuna Rivero. ¿Qué haría Pemsa si sus directores se robaran la Coca-Cola? Los mete a la cárcel. Ya, los mete a la cárcel. Pemsa, en el momento que Carlos, el dueño de Pemsa, se dé cuenta que están robándose la Coca-Cola, los mete a la cárcel. Eso es muy sencillo. Pero entonces, ¿por qué en Petróleos Mexicanos es un gran negocio lo del guachiculero? A ver, lo del guachiculero, ¿por qué está en Tepeaca, Puebla, el centro de distribución? Y hay 13 municipios, así hace un triángulo, que es el triángulo, pues no el triángulo de las Bermudas, es un triángulo dorado que debería ser un triángulo negro, pero negro de corrupción, negro de todo lo que está robando. Pues no sé si se lo está robando Rafael Moreno Valle o se lo estaba robando Diego Carrasco. ¿Por qué no ha mandado a AMLO a los soldados a quitar ese robo? Ya es presidente. Podía ser que los soldados estuvieran en cada uno de los ductos, pero ya clausurando los ductos. Yo creo que lo que hay que quitar es lo de la perforación, porque saben exactamente dónde están las perforaciones. ¿Por qué no han mandado a los soldados? ¿El sindicato maneja a los trabajadores? No, Romero de Chávez maneja todo para darle dinero al director de Petróleos. Y el director de Petróleos, a ver, cuando gana, ya lo hemos platicado, cuando gana Fox dijo que iba a meter a la cárcel a Romero de Chávez. No lo metió a la cárcel porque le dio dinero. Calderón hizo lo mismo. Peña no, porque era su compadre. Entonces, pues Peña al contrario le dijo, mochate con más lana, güey. ¿Los ponen de cara de cañón? Pues sí. Ni no es el sistema de izquierda, derecha, neoliberales, socialismo, capitalismo, son la misma madre. Pues sí. ¿Será que así le va a cobrar, así le van a cobrar a Moreno Valle? No lo sé. Peña no pisará la cárcel, gozará de total impunidad junto con su gabinete, familiares y amigos. Eso ya lo dijo, obviamente, el propio López Obrador. Pero, ¿qué hizo Peña? ¿Se amparó? Todo el gabinete se amparó. Todo el gabinete. Y toda su familia también está amparada. Entonces, pues nomás hay que ampararse. Aquí hay que robar y ampararte. Sácate tu amparo, hijo de tu madre. Y ya, te puedes robar lo que se te dé la gana y no. No hay cohete, no hay cohete, de veras, no hay cohete. Pareciera como que es de broma, pero es en serio. Nino, ¿es el sistema? Pues no sé si sea el sistema, pero lo malo es que cuando llegas acá, llegas a ver cuánto te robas y en el momento que estás robando dices, el año de Hidalgo, me tengo que llevar, tizne a su madre que deje algo, me tengo que llevar todo porque a lo mejor nunca más vuelvo a tener ese cargo. Pero yo me pregunto, si Gerardo Ruiz Esparza empezó de policía y de repente ya es secretario de Comunicaciones y Transportes, pues está así como en chino, ¿no? De veras, si llega un momento que tú dices, qué raro, podía haber sido policía, podía haber sido el secretario de Seguridad Pública o lo que fuera, pero no el secretario de Comunicaciones y Transportes, además tenía una licenciatura y no era en ingeniería, ni siquiera era ingeniero. ¿Por qué lo pusieron ahí? Porque se le dio la gana a Peña y punto. Y además Peña ya lo traía desde el Estado de México haciendo negocios. Robas, te amparas y el peje te perdona, chingón. Estoy de acuerdo contigo. Nino, por favor, checa quiénes son los colaboradores de López Obrador. No digas que no los conoces. No, a la mayoría no los conozco. A la mayoría no los conozco. La semana pasada no tuviste en tu programa con tus invitados, solo miré hasta el día martes. La semana pasada, ¿a quién estuvieron en mi programa? No, pero de los funcionarios de López Obrador, ninguno. ¿Deberías escribir un libro? No. ¿Para qué? ¿Para que lo lea yo solo? No. No, hacer un libro para leerlo, se lo mando a Peña para que aprenda a leer, ¿no?
todos quieren saber ante quién se hinca AMLO. Pues yo no creo que se vaya a hincar ante nadie, no tiene por qué hincarse. Es el presidente. El presidente es el dueño del país durante 6 años. Y después viene, pues todo lo que hemos visto, en el caso de Fox, bueno, pues viene el que aparece en todos sus negocios y todo lo que se ha robado. En el caso de Calderón sucedió lo mismo. En el caso de Peña, bueno, pues desde el principio ya sabíamos que era lo que se había robado, pero él dijo, cuando le dijeron que debería meter a la cárcel a Ruiz Esparza y a Rosario Robles, dijo, no, 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 esos son problemas mediáticos. No, 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 lo están. No, 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 no estoy de acuerdo con eso. Es un asunto mediático lo que están haciendo con mis amigos. Madre. Nino Canún trabaja, es fifí. No trabaja, es fifí. ¿Sí? ¿Cómo se puede quitar el amparo de Peña Nieto? No sé, porque no soy abogado. Hola, mi Saturnino. Hola, Gabriel Hernández. Bueno, ya me voy. ¿Qué le parece todo esto? Una licencia a un ciego pagó 800 pesos, llenó el formato y le dieron la licencia. No puede ser, no puede ser. Y esta es Ciudad de México. Esta es ya la administración de Sheinbaum, que va a ser la próxima presidenta, dicen. Fíjense, la Sheinbaum va en caballo de Hacienda y no está en la Secretaría de Hacienda. Sheinbaum 2024, ¿por qué? Porque, bueno, pues nadie pensó que iba a ganar. Todo el mundo daba por un hecho que Alejandro Barrales iba a ganar, pero llegaron los Serna a robarse todo lo que pudieron ahí en la campaña y pues nomás no prosperó, no levantó. Bueno, estoy hablando de Julio y de Luis. Ya se acabó eso. Pero, ¿qué pasa con ella? Es la primera gobernadora de la Ciudad de México, porque la primera que estuvo fue Rosario Robles y era interina de Cuauhtémoc Cárdenas. Ahora, ¿qué pasa con la primera gobernadora de la Ciudad de México? Y si hay una primera gobernadora en el Estado de México que se llame Delfina, pues ya fregaron. Porque el mayor número de votos está en el área metropolitana. Entre el Estado de México y la Ciudad de México está el mayor número de votos para que gane la presidencia de la República. Siempre se había dicho que el que ganara el Estado de México ganaría la presidencia. Pues no es cierto. La ganó Del Mazo y perdieron la presidencia, pero estrepitosamente. Fue una super paliza que le dieron a Peña por inepto. Pero bueno, eso ya es otro asunto. Fox está marihuano, no lo sé. Y el libro, sí pienso que se vendería más que los de López Obrador y de Taibo. Bueno, a lo mejor, pero no me interesa. Para que te pongas de secretario de jefe de cultura, eres más inteligente que Taibo. ¡No! Es que tú no has hablado con Taibo. No, Taibo es muy inteligente. Además de inteligente, es culto. Tiene ambas. Y entonces, esas posibilidades se prestan para que él pueda ser, pues no sé, informal en todos sus asuntos. ¿Sería el carnal Marcelo el próximo candidato? Se hablaba de quién estaba en primer lugar. Después apareció Sheinbaum. Pero Marcelo se fue al tercer lugar porque apareció inmediatamente Alfaro, allá en Guadalajara, bueno, en el estado de Jalisco, y ha sido impresionante el ascenso de Alfaro, porque Alfaro no tiene televisión nacional, no tiene radio nacional, no tiene prensa nacional, sus periódicos son pues, de la zona del occidente y nada más. Entonces, cuidado, ¿eh? Y el libro se piensa que se vendieron más que los de López Obrador. Taibo es lo más. Mira, a mí se me hace inteligente, suficiente para ser el director o el presidente, no sé qué sea, del Fondo de Cultura Económica, sí. Mira, Pepe Carreño no estaba mal, pero este es, se la sabe de todas, todas. ¿Eh? Está por encima. Yo creo que es de los pues mejor calificados para la dirección. ¿Eh? Ya, güey, lárgate, ya me voy. Antonio Mendoza Castañeda. Saludos, muy bien, ya me voy. Oiga, muchas gracias, nos vemos mañana. A ver qué pasa mañana, porque pues está así como que se tranquilizó todo, pero está así como que todo el mundo está metido. No se vaya a perder la mañanera, las mañaneras es lo de hoy. Pues no sé, como que son diferentes, son distintas, nomás y de alguna manera no hay que ver, no necesita usted verla toda, con que vea usted una parte se queda ya con eso y es más que suficiente. Nino Canún para la Secretaría del Debate. Ay, a mí me gustan los debates. Ya güey, ya lárgate, ya me voy. Julián Reyes, ¡ey! Pai Nino, besos, dice Salma, te mando también muchos besos. Adriana Moreno, bye Nino, besos, también muchos besos. Josep Morales, Diego de Luna, besos tronados, ya he escuchado hablar a Taibo y no tiene respeto por el mexicano, es de pensamiento marxista. Marxista y comunista no tienen nada que ver con el pensamiento mexicano. Digo, aquí hay marxistas, comunistas y
Ya comunistas no, ¿eh? Ya son socialistas, ya comunistas, ya, el comunismo ya no existe. Para el 2024, la tía Tatiana también podía ser, sí, puede ser. Saludos, Master of Master, eres mi héroe, papá. Los presidenciables, Tatiana Cloutier, Claudia Sheinbaum. Adiós, mi Saturnino, adiós, mi Hernández Gabriel. ¿Por qué pones Hernández Gabriel? Adriana, un beso. ¿Vas a Disney? ¡Voy a Disney! Gracias, gracias. Buenas noches, me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún. Ay, 2024, ni loco. Bueno, gracias.